¿Qué tal? Hola Pau, bien, ¿y tú? Quería preguntarte por el proyecto de Innovatea eh, y el, rol, el papel que desempeña este proyecto en el aprendizaje de lenguas extranjeras y en concreto del alemán. Pues, eh, ¿Cuáles son los propósitos del proyecto? ¿Qué miembros participan? Pero antes de todo, me gustaría preguntarte cómo nace eh, la idea del proyecto de Innovatea. Innovatea es un proyecto de innovación. Que comienza su andadura durante el curso 2015-2016. Y básicamente lo que podríamos decir es que el hilo conductor de, de este proyecto es la aplicación de técnicas dramáticas en el aula, un poco en el marco de las prácticas recomendadas desde la pedagogía teatral. ¿Y solo participan en el proyecto el área de filología alemana de la Universidad de Valencia o también otras áreas? Sí que es cierto que el proyecto nace del área de filología alemana, de la mano de Ana Rosa Calero, pero actualmente contamos también con miembros de filología española, filología catalana, de didáctica, docentes de secundaria, técnicos audiovisuales. ¿Qué acciones concretas se persiguen en el marco del proyecto? Bueno, en total podríamos decir que son cinco acciones en las que, como te digo, el, el hilo conductor sería esa aplicación de técnicas dramáticas. Y bueno, estas acciones son, en primer lugar, los intercambios virtuales. Eh, en segundo lugar, también lo que denominamos Instalit o Twitteratura. Después tenemos también el Innovatea Breakout Edu, que es una especie de escape room educativo. Luego están las Rucksack 2.0, una especie de mochilas metafóricas. Y por último... Uno de los ejes centrales de este proyecto es la integración de esas técnicas dramáticas, pero también la transferencia a otros niveles educativos. En relación con este último punto que comentas, la transferencia de técnicas dramáticas y su vinculación con el aprendizaje de la lengua extranjera, eh, veo la conexión directa. Pero eh, en relación con las otras acciones, ¿a qué os referís exactamente? Por ejemplo, ¿qué son los intercambios virtuales? Bueno, los intercambios virtuales forman parte de lo que se conoce como internacionalización en casa y básicamente consistirían en el desarrollo de un proyecto conjunto por parte de estudiantes de la Universidad de Valencia y estudiantes de alguna universidad socia. Entonces, lo que se suele hacer es monitorizar o hacer seguimiento de este proyecto y facilitar algún tipo de plataforma online en la que en grupos mixtos de estudiantes de ambas universidades puedan colaborar a fin de desarrollar ese proyecto, como te comento. Y en cuanto a InstaLit y tu literatura, imagino que habéis querido eh, incorporar al proceso de aprendizaje las redes sociales, ¿verdad? Sí, efectivamente, Bueno, como comentas y como el propio nombre indica, InstaLit y Twitteratura lo que implican es la aplicación tanto de Instagram como Twitter a, al aula combinándolo con técnicas dramáticas. Esta actividad se ha llevado a cabo fundamentalmente en asignaturas de literatura y por tanto pues, se, se traduce, por ejemplo, en que los estudiantes puedan crear en una de estas dos redes una cuenta ficticia, a lo mejor de algún personaje histórico, de alguna personalidad estudiada en clase o incluso de algún, alguna persona ficticia que pueda haber vivido en una de las épocas abordadas. ¿Y a qué os referís exactamente con Breakout Edu o con Escape Room Edu? Pues en el caso del, de estos escape rooms educativos, sí que es verdad que hasta la fecha se han desarrollado sobre todo en el marco de la asignatura de enseñanza del español como lengua extranjera, aunque se está intentando también aplicar a, a, otras, a otras ramas, también a asignaturas, por ejemplo, de, de enseñanza de artes audiovisuales. Y consiste básicamente en que los estudiantes diseñen... Un escape room educativo. Uh -huh. eh, como te digo, dado que de momento se ha aplicado a la enseñanza de L, de español como lengua extranjera, hasta la fecha digamos que un poco la narrativa o el hilo conductor que se le, da, se le daba a los estudiantes era eh, un poco construir este escape room a partir de, de la pluralidad lingüística y cultural de la península, pero uh -huh. está abierto a más posibilidades. Y habías mencionado también Rucksack 2.0, unas eh, mochilas ¿no? que significan en alemán rucksack, eh, pero estas mochilas metafóricas, ¿en qué se traducen? Se trata, efectivamente, son mochilas o, o maletas metafóricas en las que lo que tienen que hacer los estudiantes es ir incorporando uh -huh. objetos simbólicos, a lo mejor a partir de las lecturas o textos estudiados en, en clase, y al final del curso lo que harían es una pequeña presentación o representación de esos objetos, digamos, en el, en el marco de una especie de viaje literario eh, imaginario. Y quería preguntarte además eh, si además de estas acciones que me has comentado, ¿tenéis algún tipo de producto estrella de aprendizaje que os caracterice dentro del proyecto? Podríamos decir que el producto estrella de, de este proyecto que se integra en muchas de estas actividades es la denominada Lecture Performance, uh -huh. que consiste en básicamente dramatizar o teatralizar algún aspecto o algún contenido cubierto en la asignatura en el ámbito de la literatura por ejemplo suele ser eh, a partir de una lectura desde una dramatización de algún fragmento uh -huh. o también dando rienda suelta a la creatividad expandir a lo mejor el tema abordado en un, en un texto todas estas actividades y esas acciones habéis llevado a cabo eh, actividades de difusión para llegar a, a mucha gente. Sí, de hecho, desde que el proyecto comenzó, se han organizado diversas jornadas conocidas como Jornadas Innovatea, que precisamente lo que pretenden es dar voz a estas iniciativas, compartir los resultados de las distintas actividades. ¿Estas jornadas solo han sido a nivel universitario o también... A pues, otros niveles. Hasta la fecha estaban destinadas a un público universitario, sin embargo sí que podemos decir que este año se organizó por primera vez la primera jornada de Innovatea 2.0 Transferencia, que iba destinada a un público de secundaria. Concretamente vinieron alumnos de, del, instituto, del Instituto Luis Vives de Valencia. Y, por ejemplo, tuvieron la oportunidad de probar una de esas acciones que te he descrito antes, el escape room educativo. En este caso, los alumnos hicieron un escape room sobre la vida de Luis Vives en alemán. Y bueno, esto me recuerda también, te he comentado antes, que del grupo también forman parte eh, docentes de secundaria. Y es que también estas actividades. Eh, se pueden trasladar o se pueden aplicar a, a otros niveles de educación. En el caso, por ejemplo, de secundaria, en este instituto, en el Luis Vives, se, organizan, se han organizado pequeñas mmm, representaciones teatrales en alemán, actividades también para conmemorar el Día Europeo de las Lenguas y actividades similares. Y en total, eh, ¿qué centros u organismos participan en, en el proyecto de innovación? Actualmente, eh, sus miembros. Proceden tanto de la Universidad de Valencia como de la Universidad Politécnica de Valencia, también de la Universidad de Sevilla. Como miembros internacionales contamos con la Universidad de Cork en Irlanda y la Universidad de Timisoara en Rumanía y luego también, como te decía, pues del, del Instituto Luis Vives. Bueno, Mireya, muchas gracias por toda la información. Por último, ¿hay algún sitio, una web donde podamos informarnos sobre todo lo que se relaciona con el proyecto? Sí, bueno, todo lo que te acabo de explicar lo puedes encontrar resumido y, y muy, de manera muy visual en la web del, del proyecto. Genial. Bueno. Ah, bueno, y como última cosa, me gustaría hacerte entrega de un pequeño regalo: una camiseta de Innovatea del grupo. Muchas gracias. Pues bueno, muchas gracias otra vez y mucho éxito con el proyecto. Gracias.